A pesar de la reciente devaluación del peso colombiano ante el dólar, los colombianos continúan liderando las búsquedas y compras de inmuebles en la Florida. Esto se debe a muchos factores. El primero es la gran utilidad que los inversionistas perciben cada vez que el dólar se valoriza, ya que las rentas en ciudades como Miami, Weston, Pembroke Pines y Orlando pueden llegar a superar los $2,500 por una casa de $300,000. Una segunda ventaja y muy importante es que en los Estados Unidos los impuestos son mucho más bajos que en Colombia. Y lógicamente la gran motivación para los colombianos en este momento es que no deben pagar impuestos por sacar las divisas del país. Quiere decir que comprar una propiedad en Miami o comprar una propiedad en Cartagena o Bogotá es exactamente lo mismo. Anteriormente, en el 2007, los colombianos debían pagar un impuesto del 7% para sacar dinero de Colombia. En este momento pueden hacerlo bajo una transferencia bancaria que cuesta aproximadamente $35. Y contrario a lo que muchos colombianos creen, en los Estados Unidos no se cobra ningún impuesto por bancarizar las divisas que entran al país. Algo muy importante es que en los Estados Unidos y básicamente en el estado de la Florida, siendo el estado número uno para segundas viviendas a nivel mundial, todas las ventas se hacen en tiempo récord. Es muy importante por esto estar muy bien asesorado. Si ustedes están pensando en comprar o invertir en los Estados Unidos, Bellhouse Real Estate es un grupo de expertos profesionales que le puede ayudar. Nuestros teléfonos en Miami, 305-921-9789, o un WhatsApp 954-448-4879. Visita también nuestras páginas web www.bellhousere.com o en español www.bellhouseinternational.com. Los esperamos en Miami para servirles.